¿Cómo están mis compas? ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo será, perre? Uy, mi compa, dice mi compa, mi mamá acaba de fallecer y no sé qué hacer. Qué difícil situación, mi compa. Qué difícil situación, es una verga. Está muy cabrón. Hay una cosa que pasa con los lutos y es que no hay una forma correcta de transitarlos. Haga lo que necesite, si necesita ayuda, búsquela, si necesita terapia, búsquela, si necesita desahogarse, búsquela, si necesita, si no le está pasando nada, si está en shock, puede ser, hay como toda una variedad de reacciones emocionales que puede estar teniendo. Permítalo. Transítelo, lo que suceda, no lo juzgue, no piense, verga, tengo que llorar, o verga, no debo de llorar, o lo que suceda, mi compa, mucha fuerza, le mando un pinche abrazote, le mando mucha buena vibra, espero le mando pues pronta recuperación, pronta resignación, y pues lo que, un poco ese dicho, pronta resignación, en realidad es, pues lo acompaño en su viaje, mi compa, poquito, mucho, de lejos, de cerca, pero pues es un viaje y hay gente que de ese viaje le toma mucho tiempo, hay gente que ese viaje lo cruza más fácil. Lo veo vergueado, mi compa, todo bien, vengo de, no mames, hoy entrené bien pinche vergueadón, entrené bien duro. Nomás descargué TikTok para verlo a usted. A huevo, mi compa. ¿Qué opinas de las drogas? Depende de las drogas. Hay unas que me gustan y unas que no. No, no, no. Estamos en TikTok. Todas son malas. Ya se no, ya, mi compa. Saludos desde Costa Rica. Se ve tristón. No, pues venimos llegando. Vengo empezando. ¿Ustedes quieren que todo el día esté acá? ¡Ah! ¡Mi compa! ¡No! Compa, déjeme. Hoy tengo primer día de taller, estoy dosificando mi energía porque después de ustedes me tengo que echar acá el profe Temach, estoy nervioso. ¿De qué vamos a hablar hoy, mi compa? Unga, unga. Contexto, es que dicen que me veo triste, entonces pues, les digo que qué quieren que acá, desde que hoy hice pierna, mi compa. Cuando uno hace pierna, como que se le va la vida, ¿no? Comí un chingo y hice pierna. Entonces, tal vez esa es la situación. Cuando uno entrena pierna, es como, es difícil, porque son músculos grandes, entonces se usa mucha energía. Y sobre todo si uno le da acá modo guerra. Y, pues sí, uno cansa. En teoría, sube la testosterona a hacer pierna, no sé si sabían, por eso es una de las razones importantísimas de no descuidar ese lado del cuerpo, pero no la sube en ese momento, sino los procesos, entonces, pero ahorita entramos en calor, mi compa, nomás es que me haga reír, nomás es que me haga enojar, nomás es que me emocione tantito y pum, 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 va entrando, usted tranqui. Dice, ¿de qué sirve hacer ejercicio si nadie va a manosear los resultados? Son varias cosas, mi compa. De entrada, sí van a manosear los resultados. No directamente, no de entrada, no luego, luego, no el primer día, pero sí va a suceder. Eventualmente, en una línea de tiempo lo suficientemente larga, eventualmente, si usted está bien pinche sabroso, alguien lo va a querer manosear. Esa es la pinche regla de vida. Para las morras y para los vatos. Bueno, las morras no tienen ese pedo, los vatos sí. Mire, el chiste es que usted se ponga chido por usted. Porque lo que va a hacer que una morra quiera manosear los resultados, como dice usted, no son los resultados en sí, sino es todos los beneficios que le traen hacer ejercicio. Como su actitud va a cambiar, su postura va a cambiar, su energía va a cambiar. Y todas esas cosas juntas lo hacen a usted más atractivo y eso va a hacer que quieran manosear el resultado. Así como aquí mi compa que me está mandando florecitas porque hoy me puse una camisa sin mangas, ¿no? Entonces, y pues,
si le remango tantito para que se vea más el tatuaje, pues más. Y eso que yo, la verdad, entreno duro, pero trago de la chingada, ¿no? Entonces me falta mucha disciplina en ese lugar y estamos trabajando en ello. Por eso no estoy como me gustaría. Pero yo estoy bastante feliz con mi cuerpo. Qué chingón mazo, compa, va. ¿Va que sí pone? Mi compa, ya cayó la inalcanzable. Gracias a las temachinas, felicíteme. Felicidades, mi compa, Adán Espinosa. Ahora acuérdese, chivito esquivo, porque las morras caen y de repente se levantan y se ponen cabronas. No, no baje la guardia, mi compa, no empiece a simpear, no diga huevo, ya lo logré, ahora sí le voy a simpear, porque se ve que es recíproca, porque ahí vale verga. No se simpea nunca, mi compa. Es justo el momento, ahora que ya cayó, ahora le va a demostrar usted. Primero es el yoga bonito, pero una vez que la morra... Perdón, me extrajo un mensaje. No, no fue de una morra, fue de mi primo, el hamburguesa man, que siempre me saca una sonrisa. A todos los compas que alguna vez han recibido algo del primo, algo del hamburguesa man, los que lo topen, los que lo estimen, denle la palabra de fuerza, denle la palabra de aliento. Yo creo que es importante apoyarnos entre compas. Y el primo es alguien que nos ha apoyado muy cabrón a todos. A mí, pues ni les cuento. Pero hay un chingo. Saca las clases de inglés. Siempre está al pendiente. Siempre tiene una palabra de aliento para un compa que le escribe. Está sacando ahorita lo de los talleres. Lo del taller de... Ay, verga, se me fue la palabra. El taller de declamación, creo que es. Es un taller de hablar en público. Y les van a dar herramientas bien perronas. Y el primo siempre está para la comunidad. Siempre está para los compas, para lo que necesiten. Los apoya, los escucha, hace contenido. Entonces, pues les agradecería si pueden pasar a su Instagram a darle una palabra de aliento, a decirle, échele huevos, primo. Eres un chingón. Porque eso es lo que todos pensamos, pero a veces hay momentos en la vida en que uno necesita escucharlo. Tío Temach, ¿usted sigue con esto aún casado? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Claro que sí! ¡Casado con hijos justo hoy! ¡Qué cagado que salga hoy el tema! Justo hoy estaba entrenando y estaba pensando en eso, ¿no? Y dije, a huevo, si yo tuviera un hijo estaría chido porque verían como su crecimiento, ¿no? Y verían su crecimiento en un... Y dije, sería un pinche vato bien pinche. Y me imaginé cosas, ¿no? No hay que hacer esto, mi compa, no hay que fantasear, porque entonces uno genera y dice, ah, huevo, estaría chido, y genera expectativas y pasan todas esas cosas. Pero sí, claro, mi compa, pues es que... Yo no sé ustedes qué piensan. Digo, he escuchado todos los temas, ¿no? Unos que dicen que lo hago por el varo, unos que dicen que lo hago porque quiero atención femenina, unos que dicen, o sea, hay muchas versiones, pero para mí la verdad es una misión de vida, mi compa. Yo tengo fe y convicción y amor y un chingo de cosas en este camino, o sea... Usted no ha visto lo que yo he visto, mi compa. Usted conoce su simpeo individual, pero yo conozco el simpeo individual de todos los compas, ¿no? Todos los compas que se me acercan y... Me es claro que es necesario lo que hago. No sé si es importante, no sé si en la gran escala social el tiempo ya lo dirá qué tan importante es lo mío, pero sé que en lo individual hay gente que me necesita a veces. Hay gente que justo hay momentos de quiebre en su vida donde si yo estoy ahí y les explico algo, puedo hacer una transformación y puedo hacer algo importante en la vida de un individuo.
No sé si al final, obviamente yo tengo grandes sueños de de cambiar el mundo y cambiar a las masas. Pero algo que es innegable, me encantaría tener ese impacto y trabajo todos los días para llegar ahí. Pero algo que es importante y que es innegable es que hay gente que en lo individual su vida ha cambiado para bien. Y algo que entiendo del sistema en el que vivimos es que siempre va a haber alguien. Siempre va a haber alguien que necesita que le digan, mi compa, usted es bien verga, usted no tiene que aguantar esas migajas, usted no se tiene que vender, usted no se tiene que esclavizar por un poquito de afecto. Usted tiene mucho que aportar, usted tiene mucho que dar. Eso, ese cachito, muy poca gente en el mundo se lo está diciendo a los hombres. Espero que cambie eso. Pero en lo que cambia, por lo menos yo voy a estar ahí, mi compa. Yo voy a estar ahí siempre. No come frijoles, dice. ¿Cómo no? Todos los días como frijoles. Llevo 2 años con mi morra. A ver, ya no lo vi. ¿Te consideras red pill? Sí. Sí. El concepto red pill tiene que ver con... Está inspirado en el momento de Morpheus de Matrix, ¿no? Incluso yo hablo de esa metáfora. De tomarse la pastilla azul y seguir en la fantasía, en la Matrix, donde me explotan y me utilizan por un poquito de gratificación y satisfacción que ni siquiera es real. Eso es ser blue pill, eso es vivir en la idea del simpeo y en la fantasía del simpeo y del humillarse para recibir atención femenina. El red pill es entender cómo funciona el sistema, despertar, madurar, decir si es cierto, este pedo no es así. Es muy extraño porque el fenómeno red pill es bastante, bastante generoso con los otros hombres. Y nos llaman egoístas. Es muy chistoso cómo funciona el egoísmo. Ese es para los que preguntan de qué vamos a hablar hoy. Ese es un poco el tema, el egoísmo. ¿Cómo funciona el egoísmo en nuestra sociedad? No sé si se han dado cuenta que un poco la ideología beta funciona a partir de la idea de que soy un hombre generoso, proveedor, detallista, caballero. La idea central del simpeo es aparentar bondad, aparentar generosidad. Pero no es una generosidad real porque solo está direccionada, ¿no? Es una generosidad por la morra que me quiero comer. Y es una generosidad falsa. No, es que un caballero es caballero con todos y todas. Todo el tiempo usted no puede hacer eso. Es humanamente insostenible. Entonces es bondad selectiva, digamos. Y la bondad selectiva y luego si es bondad selectiva las nalgonas, pues no mames, pues eso no es bondad, eso no es generosidad, eso no es buen pedo. Porque yo conozco un chingo de sims que son bien buenos con la morra que les gusta y son unos pinches culeros en el mundo, ¿no? Con las otras personas a su alrededor. Y eso es que mal pedo, pero no voy a hablar de esos. Voy a hablar de uno particular que personalmente yo fui de esos y creo que a muchos de los compas les va a resonar, y es el sim que es agradable, que es bueno. Hago esto porque esa palabra implica un chingo de cosas. No es que sea bueno, es que es la imagen de bondad, ¿no? La imagen del detallista, del generoso, del que pongo a los demás primero que a mí. Y ese es el problema. Una persona, y se habla mucho, ¿no? Hay muchos dichos que dicen, es que alguien que no se ama a sí mismo no puede amar a otra persona. Y muchas veces lo repetimos y lo escuchamos y decimos, sí, tiene lógica, pero no lo entendemos. No entendemos a profundidad a qué se refiere eso. ¿A qué refiere? Refiere a que cuando uno, que el amor, para empezar, no está en los detalles,
en hacer cosas por el otro. Entiendo que es un lenguaje de amor y sobre todo en el canal de las morras hablamos de actitudes de servicio en las relaciones de pareja. Pero en general, uno tiene que primero tener esas acciones de detalle, esa caballerosidad, ese simpeo. No es simpeo, justo el simpeo es por eso. Ese amor, ese detalle, esa atención, esa importancia. Porque sí, cuando uno está simpeando le da mucha más importancia al objeto de deseo, llámese morra o llámese vato, que a uno mismo. Y el problema de eso es que uno se abandona. Y el problema de eso es que eso genera problemas sociales más complejos. Porque ustedes, algunos, no me creen. Y otros hasta vienen y se burlan, ¿no? Y ay, tú le andas diciendo a gente que no vale verga, que son bien vergas. Y uno dice, verga, carnal, qué mal te sientes con tu propia vida, que tienes un complejo de superioridad y piensas que los hombres que sentimos que a veces no valemos, que somos la gran mayoría, piensas que está mal lo que yo hago, ¿no? Porque somos la gran mayoría de los hombres que no recibimos ningún feedback positivo en ningún lugar del entorno. Hay gente que desde que se le va, hay hombres, yo conozco un chingo y confirme si usted ubica algunos o le ha pasado, ubica lo que le voy a decir. Hay hombres que desde que se levantan hasta que se acuestan no escuchan una sola palabra positiva en su dirección. Desde que se despiertan en su casa con su jefa o con su pareja o con quien vivan, les están diciendo, ah, no mames, hiciste esto mal, haces esto mal, haces esto mal, ¿por qué no haces esto mejor? ¿Por qué no mejor haces esto? Todo el día. Y luego el vato dice, ok, bombardeado con que no es suficiente lo que él hace, no está bien lo que él hace, no es chingón lo que él hace. Ok, los hombres como que sabemos que así es la vida y le chingamos, ¿no? No nos quejamos. Se para el vato, va a la escuela y en la escuela igual. Y luego va a trabajar y en el trabajo igual. Y luego regresa a su casa y otra vez igual. Y luego se va con sus compas y sus compas igual. Nomás lo andan chapulineando, nomás se andan burlando de él. Porque esos no son compas, hay un chingo de... La carrilla sana está chida, pero hay una gran diferencia. Y es muy clara para todos los hombres, para las morras no tanto, a las morras luego sí les cuesta trabajo este modo de socializar, pero los vatos sabemos cuando es carrilla de compas hasta cariño, ay mi compa, cuando ustedes me dicen, ay pinche pelón, que la verga, me alburean, toda esa pinche carrilla es con un chingo de cariño, se siente, y uno sabe cuando llega aquí un vato a tirar mierda. Uno sabe cuando está con un amigo y el vato nomás está tirando mierda, nomás está... y generalmente es el mismo prototipo del chapulín, ¿no? El vato que todo el tiempo se siente menos y se quiere sentir más. Entonces, bueno, todos los hombres vivimos un poco en ese lugar. Y eso nos condiciona. Nos condiciona a que nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos que no valemos ver. Por la repetición y por el entorno. Entonces, claro que es importante empezar a nosotros primero que los demás, decirnos a nosotros mismos. Esto lo decía hace mucho. Párese frente a un pinche espejo. Me criticaron un chingo de gente. Y yo decía, verga, ¿por qué les arde tanto? No lo hagan, no lo creen. Les parece una mamada, les parece una pendejada. No lo hagan. Pero no vengan a criticar a la gente que sí le está sirviendo, ¿no? Que les decía, véanse frente a un espejo y digan, soy bien verga. Y escárbenlo, ¿no? Búsquenlo, créanlo, asúmanlo. Véanlo y díganlo, sí, soy bien verga. Y traten de relacionarse con el mundo desde ahí. Salgan y tengan las experiencias desde ahí. ¿Por qué? Aquí es donde me pongo místico religioso, mi compa. Todos somos parte de algo. Todos estamos conectados. Si todos nos sentimos que somos bien de la verga y que estamos de la verga, ¿cómo vamos a estar en general? Porque esa energía se propaga. Es decir, si usted, y ya sé qué van a decir, ¡ay, pseudociencia! ¡Ay, hablas de energía!
¿Le parece pseudociencia, mi compa? No esté aquí, porque no es pseudociencia. Tenemos que empezar a dejar de dar la autoridad. Hay argumento de autoridad y argumento de... El poder de un argumento no tiene que ver con cuántos títulos tengo yo junto a mi nombre. La información no es así. Ese es un mecanismo del pinche 1800 cuando no había universidades y no había información. Y entonces, claro, cuando había un cabrón, mira nomás qué bonito sombrerito de pinche brujo temach. Claro que cuando entonces había un cabrón que había ido un chingo a la universidad donde nadie iba a la universidad, pues todos decíamos, ah, ese güey sabe de ese tema. Ese güey es el temach de ese tema. Y el temach, para los que no saben, el temach es el maestro en náhuatl, los maestros aztecas, los temach, porque no son los mismos. Había diferentes tipos de maestros. Se atendía un chingo la educación. Entonces, estos temach eran compas que habían trabajado un putero para llegar a donde están y saber lo que sabían, integrando ambas. El conocimiento de otras generaciones a partir de lecturas, a partir de teorías que ya viene trabajando gente de un chingo de tiempo, pero ellos desde su experiencia le aportaban algo. Eso es lo que la gente no entiende. Un psicólogo bien verga no es un vato que viene a repetir lo que estudió en la universidad de un libro. No es, eso no es ser bien verga. Haber leído un chingo no es ser bien verga. Ayuda, es un buen inicio, pero no es sinónimo. Que yo tuve doctorado en psicología conductual. Ese título per se no me hace más verga. No hace que... Quiere decir que hay un área de información donde yo domino el tema, pero eso no quiere decir que yo tenga una postura personal, que yo tenga una tesis personal. Yo tengo una tesis personal fundamentada en un chingo de estudio. Esa tesis personal, y generalmente separo mucho, lo hago más en el taller. En el taller separo más dónde, hasta dónde es Jean Piaget y en dónde empieza el temach, hasta dónde es Freud y dónde empieza el temach, hasta dónde es Camille Paglia, hasta dónde es Esther Vilar, hasta dónde es todos estos... Pues autores, ¿no? Que me influencian. Pero al final del día yo tengo que tener una postura. Yo tengo que tener... Porque si no, no sirvo de nada en ese sentido. Ustedes pueden leer a toda esa gente. Vivimos en la era de la información donde la información está libre. Es el poder del argumento. Mi argumento está fundamentado y es poderoso. Si alguien quiere cuestionar mi argumento, venga a cuestionarlo con argumentos, no con... ¡Estás hablando de tu experiencia! De todos modos es verdad, de todos modos así sucede. Porque cada uno de nosotros tenemos un lugar y una importancia. Somos importantes todos, somos un ente en conjunto. Nos hemos individualizado un chingo, pero somos un ente en conjunto. ¿A qué voy con esto? Parece que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. Si usted se daña a sí mismo constantemente con su autodiscurso, si usted se daña a sí mismo con su idea de que usted es un pendejo y que usted no vale verga, no solo se daña a usted, nos daña a todos, mi compa. Porque usted es bien verga. Y si usted desarrolla ese potencial y si usted trabaja duro, modo guerra, usted va a hacer que el todo, que todos crezcamos. Que yo trabaje un chingo, que yo desarrolle mi potencial. No solo es un regalo para mí y no solo yo lo disfruto y me encanta. Claro que es hermoso estar en el camino del alfa, ¿sí o no, mi compa? Confirme si es hermoso estar en el camino del alfa, pero al mismo tiempo eso le aporta al entorno y crece al entorno. Yo tengo una responsabilidad con el todo, con mi sociedad, con mi tribu, con ustedes.
Yo tengo una responsabilidad con ustedes. Imagínense si yo hubiera fallado a mi responsabilidad. Me costó un huevo salir del pinche hoyo del Simpeo acá sin ayuda. Bueno, con ayuda, tuve otros creadores, tuve amigos a mi alrededor que me enseñaron cosas. Si yo hubiera renunciado a esa responsabilidad y me hubiera hundido en el hoyo de la victimización y el hoyo de lo que todo mi entorno me dice, que soy un pendejo pelón que no vale verga. Pendejo pelón tatuado que no vale verga. Si yo me hubiera creído eso, fallo a mi responsabilidad con ustedes. Está cabrón, ¿no? Está cabrón entender que cuando uno no desarrolla su potencial, no solo se falla a sí mismo, nos fallan a todos nosotros que lo necesitamos, porque sí lo necesitamos, mi compa. Sí es usted importante, sí tiene que hacer usted algo en particular en esta sociedad y la sociedad lo necesita. Usted puede ir a ese llamado o no, o tirarse a la victimización y decir yo no valgo nada, no sirvo para nada y nadie me quiere. De cualquier manera el mundo va a seguir. Pero si usted no sale y hace sus responsabilidades, si suficiente gente no lo hace, que es un poco lo que pasa, la pinche sociedad empieza a valer verga. La pinche sociedad empieza a valer verga porque la gente no genera para los demás, no entiende que estamos aquí para trabajar en conjunto, para trabajar en tribu. Todo el mundo está pensando en sobresalir en lo individual, en sobresalir personalmente. Y si no voy a sobresalir personalmente, entonces soy un pendejo y no hago nada. Y no contribuyo. Entonces, claro, hay 10 que sobresalen profesionalmente. Hay 8 que lo intentan y no llegan. Pero entonces, como lo intentan y no van a llegar al pinche estrellato multimillonario, se deprimen y renuncian. Y entonces no pasa nada, mi compa. Y entonces no pasa nada. Ya no podemos ser así. Antes nos podríamos dar el lujo pues de solo ser el pinche engranito chiquito de la sociedad, mi compa, porque había fábricas y había un chico. Ahora el mundo es diferente. Ahora usted tiene que ser importante. Ahora usted tiene que ser alguien. Y eso no quiere decir que tiene que ser famoso. Eso no quiere decir que tiene que ser putrimillonario. Quiere decir que somos una gran máquina, somos un gran cuerpo. Y usted va a ser algo, un granito de arena. Un granito de arena para que usted sea mejor, para que usted se sienta mejor consigo mismo y para que su entorno mejore y su sociedad mejore, desde su trinchera. No ser maceta de corredor, exacto. Hay que encontrar el camino de vida, hay que encontrar la vocación, hay que encontrar el talento. Eso es una pinche responsabilidad y no es fácil. Pero si anda simpeando, menos la va a encontrar. Porque por lo menos buscando el pinche talento va a llegar eventualmente a algún lado. Simpeando y persiguiendo morras no va a llegar a ningún lado nunca. Solo va a estar es como una rueda de hámster. Es un pinche círculo vicioso donde un ratito le ponen atención, un ratito si bien le va, un ratito le ponen atención, tiene un poquito de atención femenina, se emociona, se enamora y luego vale verga todo de la forma masculera porque usted anda simpeando. También eduquen a sus hijos, las próximas generaciones, a ser decentes, humanos y no machistas. ¿Usted piensa que yo soy machista, mi querida Tess Trilg? Vamos a ver de qué lado está. Porque tal vez lo está diciendo, tal vez yo le di una mala connotación, ¿no? Y tal vez sí está hablando, sí es una mujer como leída y empieza a entender que nuestro camino de vida y que nuestro camino discursivo no tiene nada que ver con el machismo. Sin embargo, tiene que ver con tampoco. Tiene que ver con el feminismo. Y en general no estoy de acuerdo con muchas posturas feministas, pero también estoy de acuerdo con muchas posturas feministas. No eres machista. No, usted lo sabe porque usted está aquí en el canal, mija. Usted la ve, Fabiola, a usted la veo siempre. Pero como que sentí que la morra lo dijo desde ahí.
Saludos desde Honduras, mi compa. Saludos, saludos hasta Honduras. ¿Cómo me...? No he estudiado el canal, exacto. Cuando lo estudie va a ir entendiendo. Pero sí, claro. Pero de todos modos, aunque venga a tirar hate, podemos aprender de eso, ¿no? Y claro que tiene razón. Hay que responsabilizarnos de las nuevas generaciones. Hay gente que tiene más vocación de eso que otros. Saludos desde la perrera, dice mi compa Marro. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal está esa perrera, mi compa? Compa, cuenta otra historia como la de Disney. Hoy voy a hablar de... Quiero tocar una historia, pero la voy a tocar solo de refilón. No voy a hablar mucho de la historia, no voy a contar a fondo la historia. Pero sí quiero hacer una referencia. A una historia. Porque yo tenía... Porque justo porque mi discurso raya en lo que puede ser considerado machista, yo a veces lo reprimía y lo recortaba, porque tenía una pareja sumamente feminista y me preocupaba, o sea, sí les impeaba a mi compa, medía mi discurso y entonces no podía explorar mi discurso. Y entonces como no podía explorar mi discurso, no podía llegar a las conclusiones que cuando por fin pude explorar mi discurso llegué y que son conclusiones que ahora nos ayudan y que ahora entiendo que justo mi discurso no es machista. Pero si estoy restringido y no puedo hacer una exploración de mi discurso, pues no podía descubrirlo, me tenía que atrever a hacerlo. Entonces, no lo hice hasta que terminé esa relación. Y claro que esa relación también me dio un chingo de información. Pero usted se imagina, si yo hubiera... Usted, eso es tiempo perdido, mi compa. Yo me metí en esa relación como 2 o 3 años. Si yo hubiera... Y bueno, el hubiera no existe, no sabemos, hay muchas circunstancias. Pero yo hubiera podido haber empezado antes. Y si hubiera podido empezar antes, quizá hubiera salvado, compa. Compa, necesito consejo para ligar amiga, necesito consejos del bloque 2. Mire, lo que importa del bloque 2 y lo que hay que empezar a entender aquí es justo esto. Usted tiene que aprender a desafanarse. Porque eso es energía masculina. Un hombre necesitado que necesita ver a su pareja todos los días. Es un hombre que no tiene una misión de vida. Es un hombre que no la va a encontrar. Es un gran distractor la atención femenina de la misión de vida. Por eso hay que consumirla en dosis pequeñas. Es como una droga. Es muy divertida, es muy agradable, es muy gratificante, es muy emocionante. Pero también es debilitante y también es un gran distractor. Para los que no saben qué es simpear, simpear es dejar de hacer lo que tengo que hacer por una morra que me gusta. Simpear es hacer cosas para agradarle a una morra que no le gusto. Simpear es tratar de comprar el afecto de una mujer con detalles, con un chingo de atención. Las mujeres no se enamoran ni de la atención, ni de los detalles, ni de los recursos. No se convence a una mujer, se seduce a una mujer. Y parte de que haya seducción de una mujer, para que suceda la seducción, no solo es que a usted le guste, mi compa, no con que a usted le guste ya la armó. Usted le tiene que gustar a ella. Eso es más. El 80% de que una relación funcione es que tanto le gusta a usted a la morra. Así se lo pongo. Y el otro 20% es nomás que sea bien pinche chaca, inalcanzable. Y eso no quiere decir ser culero con la morra. Eso quiere decir mantenerse en su camino, direccionar, poner límites, decirle a la morra, no, esto no se va a hacer así, se va a hacer así. Tomar el liderazgo logístico.
Hablo de liderazgos. Con las morras hablo mucho, sobre todo en el Viernes de Morras, de liderazgo emocional. A los hombres nos llevan en el liderazgo emocional. Hay una gran, hay una, por ejemplo, una mujer con mucha habilidad y mucho liderazgo emocional, pues me va a decir, véngase mi chulo, y me va a apapachar y me va a abrazar y yo me la voy a pasar chido. Y me va a decir, ¿qué, mijo? ¿Tiene hambre? Y me va a atender y va a ver. No porque me tenga que atender, ojo, no estoy diciendo eso. Pero va, hay ciertas actitudes y ciertas cosas que generan que el lazo genere, concrete, cierre. Es un proceso, es un ritual de apareamiento, es biológico. Entonces, para que suceda, cada quien tiene que hacer su parte, es como bailar. Entonces, si usted sabe dirigir a la morra, y la morra, en lo logístico, ojo, porque las morras son las que dirigen en lo emocional, porque los hombres necesitamos ayuda y dirección en lo emocional. Entonces, una de las cosas que generan enclochamiento, el clutch, es justo meterle el clutch a su... Y sí, y yo sé que muchas morras van a decir que es incongruente, pero no es incongruente. Ahí está el conflicto. Eso es un conflicto sano. Tiene que haber conflicto en las relaciones y no se aburren y no progresan y buscan el conflicto en otra cosa. Entonces, ese es el conflicto sano. Que el hombre... Chivito esquivo, que diga que no, que le ponga el clutch a su avance emocional, que le ponga el clutch, que le ponga el freno. La mujer es el acelerador, el vato es el freno en términos emocionales. En términos logísticos es al revés, porque el hombre es el que genera, el hombre es el que sale a trabajar. Aunque las mujeres también trabajan, y no porque les paguen más a los hombres, brecha salarial. No es eso. Es que estadísticamente los hombres trabajamos más horas. Le pegamos más duro al modo guerra y eso es estadístico. Yo no estoy diciendo que puedan más o menos. Yo no estoy diciendo que las mujeres no puedan. No estoy diciendo que las mujeres no lo hagan. Solo estoy diciendo que estadísticamente la mayoría de los hombres trabaja más y más duro en carreras que generan más dinero. Ergo, y las mujeres tienen hipergamia. Entonces, en la mayoría de las relaciones, el hombre tiene más ingresos. Y entonces, por eso hace que el vato tome decisiones sobre los ingresos y sobre la logística y sobre dónde se gastan los ingresos y sobre cómo se acomodan los horarios. Y sobre cómo, entonces sí, es una realidad que es el vato el que marca la pauta. ¿Cuándo nos vemos y cuándo no? Generalmente. Y por eso siempre les digo a mis compas, si la morra no está disponible, no estén ahí. Si cuando usted le dice a la morra hoy, la morra le dice, no, no es cuando tú quieras, es cuando yo quiera, eso no va a jalar. Porque si tengo que negociar mis tiempos con mi trabajo y aparte tengo que negociar mis tiempos con la morra, no va a jalar y voy a fallar en uno de los dos. ¿Cuál quiere fallar? ¿Con la morra o con el trabajo? Si falla con la morra, pierde la morra. Si falla en el trabajo, pierde su trabajo. Entonces hay que generar relaciones donde no hay ese hándicap, donde no hay ese problema. Por eso siempre digo, es bien importante darle prioridad a su trabajo, darle prioridad a su misión de vida. Porque por un lado usted tiene una deuda social con su tribu, que se lo exige, porque usted no roba a su tribu cuando usted huevonea. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son los compas que se suicidan. Cuando un compa se suicida, su dolor puede o no haber terminado. No vamos a entrar en qué pasa después de la muerte. Pero alrededor de él genera un pinche hueco de dolor. Genera un pinche hueco de dolor bien perro en los papás, en las mamás, en los hermanos, en las hermanas, en los amigos. Esa fue una de las cosas que a mí me detenía bien cabrón cuando me imaginaba ese pedo. Decía, ok, sí, yo ya no quiero, desde la lógica, ni siquiera una cuestión emocional de no me puedo expresar mis emociones. Yo siempre he sabido expresar mis emociones y siempre he sabido. Yo soy la pinche antítesis de esa teoría
de si los hombres supieran expresar sus sentimientos, no se suicidan. No es cierto eso. Y yo soy la prueba. Y tengo argumentos, y tengo estadísticas, y tengo grandes pensadores y científicos de la mente humana que me respaldan. Pero no voy a entrar ahorita en eso porque me salgo del tema. Viene de una decisión lógica, de no progresión, de no tener un lugar. Hay toda una serie de cosas, ¿no?, que motivan esta decisión. Entonces, cuando yo estaba meditando esta decisión, una de las cosas que me detenía era: le voy a romper la madre a mis papás, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana. De primera instancia les voy a arruinar la vida. O sea, una jefa nunca se recupera de eso. Un papá nunca se recupera de eso. A mis carnales probablemente de por vida van a estar jodidos. O sea, seguramente la gente más cercana, la gente que yo más quiero, es a la que le voy a romper la madre primero. Luego, en segunda instancia, el segundo o tercer círculo, mis amigos, mis seres queridos, lo van a cargar, los va a lastimar un chingo de tiempo. Y entonces eso nos hace entender que somos importantes para la sociedad. Entonces, eso es atractivo para las morras, porque las morras reconocen también eso, y para las morras es más fácil entender esto que estoy diciendo. Si usted es un hombre, y por eso, inconscientemente, instintivamente, biológicamente, se sienten atraídas hacia los hombres que hacen algo por la sociedad, hacia los hombres que hacen algo por la tribu. Regresemos 100.800 años a los pinches cavernícolas. Imagínese a toda la tribu cagándose de hambre, retorciéndose de hambre en el frío. Y está el simp cavernícola y el alfa cavernícola. Y ahorita todas las morras me van a decir con cuál se quedan, pero entonces estoy reviendo Los Sopranos y hay un gran personaje de simp en Los Sopranos en los primeros capítulos. Si alguien los puede ver, véanlos, y a ver si me dicen quién es el simp. Pero es muy bonito la dinámica, porque vemos a Tony Soprano, pinche mafioso, hipergamia de hasta arriba, el alfa. Y vemos al Betita, amiguito de la esposa. Y es toda la dinámica, así, el trato con el alfa y el trato con el Betita. Y el alfa le caga y la hace renegar y le emputa y es un pinche mafioso. Pero es un hombre leal con su esposa. Vea Los Sopranos, está interesante en ese sentido. Pero bueno, regresemos al mundo hipotético del cavernícola, ¿no? Entonces están acá, unga, unga, unga. Y entonces, del pinche frío, se para el alfa, ¿no? Y empieza a hacer unga, unga. Y entonces se paran otros dos pinches alfas acá, otros dos pinches mamados. Y acá en el se dicen: ¿qué pedo? Esto no puede seguir así. Vamos a arreglar a la tribu. Vamos a salir a rompernos la madre por la tribu. Porque los hombres tenemos eso engranado, modo guerra. El sacrificio por la tribu lo traemos así, mire, ¡pau! Tatuado en el corazón. Eso, mal canalizado, se vuelve el simpeo. ¿Se da cuenta? Somos bien perrones los hombres, nomás nos tienen muy mal educados. Pero si nos educamos perrón, somos así. Somos una pinche belleza. ¿Ya ve por qué digo que los hombres somos hermosos? Entonces los hombres... Un hombre instintivamente, un hombre en contacto sano con su masculinidad, enamorado, no la piensa dos veces. Un hombre así instintivamente da la vida por una mujer. Por su mujer, por su progenie, por sus hijos. Un hombre no, una mujer no. Y lo he platicado, ¿no? He platicado de este fenómeno. Sucedió cuando fue la balacera de Aurora, Colorado. Que varias parejas, nadie se puso de acuerdo, nadie les dijo que hicieran esto. Varias parejas, hombres, brincaron enfrente para cuidar a sus chavas, a sus novias, a sus parejas, a sus esposas. Y recibieron balazos para salvarles la vida a ellas. Y no fue una, fueron varias en ese teatro. Sí sucede. Entonces están acá los cavernícolas, ¿no? Y dicen, unga, unga, por la tribu, vamos a salir y vamos a resolver este pedo. Y entonces empiezan los simps. ¡Ay, no! ¡Nos vamos a morir! ¡Ay, no! ¡No se vayan! Y entonces el vato se va. Los
tres pinches alfas salen a la pinche nieve. Y siempre hablo de estas dinámicas mucho en la perspectiva del vato, pero hoy vamos a quedarnos con las morras y los betas que se quedan en el pinche acá, en la cuevita, en lo seguro, mientras los alfas salen y arriesgan la vida. Y entonces el betita platica un chingo de las emociones con la morra. El betita es parte del ecosistema de las morras. Está ahí con ellas platicando y acomodando las verduritas. Hay mundo desde tiempos inmemorables. Los últimos 50 años, esto lo dice mucho Camille Paglia, los últimos 50 años fue cuando chocaron el mundo masculino y el mundo femenino. Y por eso tenemos problemas. Y la solución no es reprimir y reeducar y controlar y oprimir a los hombres. La condición es aprender a negociar y aprender a entendernos. Porque antes, hace 50 años, para atrás, siempre era el mundo femenino con el mundo masculino con el mundo masculino, y nos integrábamos un rato. Y ese rato era mágico. Ahora ya no, ahora con la codependencia y la pinche... Y está bien. Ojo, yo cuando hablo de esto no estoy diciendo que esté mal, solo tenemos que atenderlo. Es parte de nuestra sociedad y hay que atenderlo. Qué bueno. Me encanta la integración de los sexos. Me encanta trabajar con morras. Yo no me imagino dirigiendo sin morras en mi set. Sin coreógrafas. Imagínese, puro hombre coreografiando mis videos, estarían todos culeros. Sin coreógrafas, sin bailarinas, sin vestuaristas, sin mujeres directoras, porque tampoco es que hay las mujeres en su sensibilidad femenina solo pueden ser vestuaristas, no, o maquillistas, no. Mujeres directoras bien vergas, directoras de fotografía bien vergas. Es necesario, integran y aportan un chingo. Pero es una realidad que a la hora de repente chocarnos, pues va a haber muchos problemas, y esos problemas no todos son culpa del hombre. Esos problemas se generan por la convivencia, porque antes estaban separados estos mundos durante mucho tiempo. Y necesitamos biológicamente esta influencia de estos mundos. Es decir, los hombres necesitamos momentos y espacios de puros hombres, y las morras necesitan momentos y espacios de puras morras. Antes esta convivencia era súper nutritiva porque eran un chingo de morras afectivas entre ellas. No había esta pinche semilla de discordia de todas las mujeres son tus enemigas, todas las mujeres son enemigas de todas. La fantasía femenina de ganarle a la otra, al vato, ganarle el estatus. Hay como un odio entre las morras jóvenes y las morras grandes, porque las dos tienen lo que la otra quiere. Es decir, la mujer joven tiene la atención de los hombres maduros, que son los hombres que la mujer mayor quiere, pero la mujer mayor tiene el estatus que la morra más joven quiere. Y entonces viven en guerra eterna, peleándose por los hombres, y nosotros los hombres nomás nos hacemos bien pendejos y andamos con las dos. Madonna Whore Complex. Eso es muy bonito. Fantasía femenina más Madonna Whore Complex. Y eso, mire, nos tiene en ese pinche sistema que usted le caga. A la mayoría de los hombres los tienen satisfechos, y a la mayoría de las morras también, y genera un chingo de violencia. Pero hay que cambiarlo. Pero para cambiarlo hay que entenderlo. Entonces regreso al punto. Mundo de los hombres, mundo de las mujeres. Y entonces el Betita está romanceando a la morra, ¿no? Y la acompaña emocionalmente y le dice: ay, yo te amo, yo sé que tienes miedo, yo te escucho y te platico. Y en ese momento, cuando tienen hambre, tienen frío, entran los tres pinches unga unga, y entra uno con una pinche cortadota, entra el otro acá, y traen a uno acá en el pinche entre los dos cargando, todos puteados. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y el beta luego, porque les encanta este pedo. Es totalmente actitud betita. ¡Ay, les dije que iban a valer verga! ¡Les dije que no lo iban a lograr! Yo creo que vamos a meter la escena de los cavernícolas en la película de Carlitos. Estaría perrón, ¿no? Acá como un flashback, un sueño. Y en eso entras, imagínese así, lloviendo afuera de la cueva, pinche trueno a contraluz, y entra el último alfa que faltaba. Todos pensaron que se iba a morir, y entra con el pinche mamut, un pinche mamut del tamaño de 8.
Y entre los cuatro o cinco alfas que se fueron a romper la madre, lo meten. ¡Sas! Y entonces llegan los betitas y las morras y lo abren, lo preparan, hacen cobijas con la piel, se quitan el frío, con la grasa hacen fogatas, come toda la tribu. Y entonces, claro, si usted es una morra en esa tribu, ¿con quién se va a quedar? Con el betita que estuvo ahí con usted. Ay, peniñini, mimi, hace frío, ¿verdad? Yo también tengo miedo. O con el pinche vato que regresó con la pinche cortada aquí, fue y tomó el riesgo, pero le resolvió la vida. Pues con el machín, dice Fabiola. ¡Claro! 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 Hasta yo me prendí de ese pinche alfa cavernícola de mi imaginación. Hasta yo dije, y claro que el Betita, mientras yo andaba acá, sas, acá calculando al mamut, platicando con mi compa, tú lo distraes de allá, carnal, y yo entro a la yugular. Mientras yo estoy haciendo eso, claro que el Betita anda recolectando flores y, ay, las moraditas le gustan a la unga, ¿cómo se llama la morra cavernícola? Hay que ponerle nombre de cavernícola. A la ugala, la ugala, ay, las florecitas, y llega y, ay, mira tus florecitas, ugala, y la ugala dice, miren a todas las morras, miren, me trajo florecitas el Betita. Pero cuando llega el pinche unga, unga, con el pinche solución a todos nuestros problemas, porque arriesgó la carne, porque arriesgó el físico, ¿usted qué cree que va a decir la Ungalia? Ay, pero es que yo valoro mucho el esfuerzo que hizo este vato por las flores. No mami. Pues claro que no, el mondongo. Ese es el nombre del cavernícola, el pinche mondongo. A ver, hay que salga al rato el meme. El mondongo. Eso es un pinche alfa. Yo por eso me río un chingo de cuando dicen que... Regresando un poquito al tema, lo traigo cargando porque es mi primo y lo quiero mucho y estoy preocupado por él. Que llegan y dicen, ay, la hamburguesa man es beta. Digo, cabrón, ese carnal tiene dos hijos, una esposa que lo adora, y ese carnal se enfrenta a los verdaderos problemas del alfa. ¿De qué me hablas? Ese carnal se enfrenta al mamut para venir a alimentar a sus hijos. Ese carnal es el más alfa de toda la pinche comunidad, más que yo. Mis problemas no son de ese calibre. Quizá cuando me case y tenga hijos tendré esos problemas y me enfrentaré desde ese lugar. Pero mientras, hashtag hamburger lover, sí, yo soy un burger lover. ¿Y qué hace mi primo? Ah, no hay pedo. Y sigue dando a la comunidad, aunque le digan, aunque pase lo que pase. Entonces, pues yo lo adoro. Yo lo adoro. Te amamos, hamburguesa. Ojalá esté por aquí. Quíteme el frío, mi temach, dice Tess. Oh, no que era... Ah, ya entendí. Ya entendí. Entonces, claro. Y se dan cuenta cómo no es el recurso. No es que la morra quiera irse con el que tiene más. Eso es hipergamia. La hipergamia es esa división, esa distinción. Ahora vamos a entender esto. Así era entonces. Y ha habido una evolución social muy cabrona de entonces a hoy. Pero siempre sucede algo así. Por eso la historia que yo les cuento de los... nos resuena. Porque sí, seguramente hay vatos que les escriben a mis morras y platican con ellas y... no. Y a mí me ven poco. Pero cuando me ven a mí hay otra experiencia. Porque yo estoy generando y aportando para mi sociedad. Porque yo salgo y me esfuerzo. Porque mi vida no gira en torno en agradarle a una morra. Gira en torno a traer el mamut. Y que mi tribu no tenga frío. Y que mi tribu no tenga hambre. Y voy a romperme la madre. Y voy a perder un brazo si es necesario. Voy a perder un ojo si es necesario. Voy a perder mi validación social si es necesario. Voy a que me cancelen, que me funen, que me todo a lo que me expongo estando aquí arriba. Lo voy a hacer con tal de que mi tribu no tenga frío. Porque entiendo que no solo es importante para la tribu, es importante para mí.
Y no solo es porque yo lo quiera hacer, es porque lo tengo que hacer. Se los debo, porque sí nos debemos al otro. Somos seres sociales, somos seres de humanos. Entonces, desde ahí es el alfa, desde ahí es la masculinidad. Eso es una masculinidad sana, desde la responsabilidad, desde el amor al prójimo, el amor a la tribu, no desde la superioridad, no desde el ese güey es un pendejo. Y entonces dejamos de pelearnos con el simp. Nosotros le podemos decir al simp: compa simp, véngase a cazar, véngase a tirarle putazos al pinche mamut. Ay, me da miedo. No hay pedo, yo le enseño, yo lo cuido, hermano, yo lo cuido. 300 es una gran metáfora de eso, de tarea la película de 300. ¿Qué pasa? El rey, el marido alfa, dice: voy y me doy de putazos. El Betita, que también está enamorado de la esposa, ¿qué hace? Planea, hace cositas hablando, hace trampitas, traiciona, se queda con el oro y luego va y viola a la reina. ¿Qué pasa? La pinche reina lo pica en medio del pinche. Ya les spoileé a los que no la han visto. Porque si no la han visto, no mamen, deberían haberla visto acá. Esa es la película. 300. Simplemente Vini, dice mi compa. Exacto. Vini mandando ramos. ¿Usted cree? Porque una cosa es Vini, otra cosa es Messi y otra cosa es Cristiano Ronaldo. En cómo manejan su vida pública, en cómo manejan modo guerra. Pinche CR7, ese vato, el modo guerra, mire, y es de los vatos más atractivos del planeta. El alfa, esa es la energía del alfa. La energía del alfa es puro alfa en 300, exacto. La Odisea, a ver, ahorita nos metemos a la Odisea. La Odisea también es así, la Odisea es bien bonita por eso. Es un gran referente, pero ese es más... más acá. Pero pues si usted la conoce, si no, léala, investiguele, hacer que se vea una película. La Odisea es bien interesante por lo mismo, ¿no? Penélope espera a su rey, espera a su alfa y teje una madre. Para los que no la conocen, la idea es que el rey se fue a la guerra de Troya, el rey Ulises, que es Odiseo. Y de regreso se avienta un tiro, se pelea con el pinche Poseidón porque no le agradece, hay que agradecer para arriba. Y lo pierde. Y entonces el pinche Ulises lucha con tal de regresar a su casa. Pero como ese güey es el rey, en su casa, todos los simps que no fueron a la guerra, porque todos los alfas se fueron a la guerra para defender el... Es la guerra de Troya, es todo un pedo, no me voy a meter en eso. Pero todos los alfas se fueron a la guerra, entonces quedaron todos los simps en la ciudad. Y un poco eso hacen los simps. Eso hacía yo cuando era simp, ¿no? Hacer planes, estratagemas. Y entonces, y esto pasa a lo largo de la historia. Y entonces, claro que instintivamente las morras ya aprendieron que no hay que confiar en el simp. Aunque el simp esté aquí todos los días, no le creo. Le creo más al alfa, que viene una vez al mes, porque anda pegándose de putazos. Por eso el Amazon funciona, porque instintivamente las morras reconocen que es un hombre más confiable el que es intermitente. El hombre que está siempre ahí, ¿por qué siempre está ahí? A todos nos da desconfianza. ¿Por qué? ¿Por qué no fue a la guerra este puto? ¿Por qué no va todos los días a la guerra este puto? Entonces, digo, este simp, o este... Entonces, en la Odisea es muy bonito, porque... pues a la reina Penélope le dicen: te tienes que casar con otro hombre, tenemos que tener un rey, no podemos seguir esperando a este pendejo seguro ya se murió. El simp, queriendo convencer a la morra, anda conmigo, yo te convengo más. Entonces, bueno, la Odisea. Entonces, Odiseo no vuelve y entonces todos los simps están chingue y chingue y chingue, y entonces Penélope les dice, ¿se acuerda? Y justo ahí estábamos. La estrategia del simp, hablar mal del alfa, nunca funciona. Si no le funcionó a los simps en la Odisea, no le va a funcionar a usted, mi compa. Aunque la morra se queje del alfa con usted, eso va a desahogarse.
No, no vamos a hablar con nadie ya, porque me distraen. Entonces, bueno, dice Penélope, ok. Voy a tejer una madre, un cuadro gigante a nombre del pincho Odiseo, de Ulises, de mi exesposo, el rey que era importante. Cuando lo acabe, si no ha regresado ese cabrón, me caso con uno de los pendejos. Pero hasta que lo acabe, y entonces la morra de día teje y de noche desteje. De noche desteje, de noche casa. Entonces de noche teje y desteje. ¿Por qué se cayó? Porque me equivoqué de botón, mi compa. Spider-Man de Toby era así. Sí. Me equivoqué de botón y como era menor de edad, no nos queremos meter en pedo. Entonces terminé el live luego. Y me equivoqué de botón y lo quise sacar y no lo saqué. Terminé el live. Pero de todos modos vamos a terminar ese pedo. Aquí Penélope, dice esa morra. No, no sea Penélope, hay más alfas. Antes nomás había uno. Entonces la morra tejía de día y destejía de noche. Entonces nunca avanzaba y nunca acababa. Al final la cachan, la obligan y justo cuando se va a casar regresa el pinche Ulises, el Odiseo. Su hijo que estaba chiquito ya está grande y es otro pinche alfa. Y entre los dos encierran a todos los simps y se avientan una masacre y los matan a todos por quererle robar a la esposa. En una masacre épica, en los juegos de en donde se iba a escoger al nuevo esposo, ¿no? Se dice, la diosa, creo que es Atenea, lo convierte en un viejito y así de viejito, ¡zas! Y los cierran las puertas y ¡zas! Masacran a todos. Hermoso, ¿no? Entonces, ¿a qué hora termina el live, pelonchas? A las 8, ya me quedan 5 minutos porque me tengo que ir al taller. Entonces, desde tiempos inmemoriables, lo alfa no solo es todas las características que hablamos, la característica más importante es no olvidarme de mí y no ponerme al servicio de una morra o no ponerme al servicio de mis pulsiones. Hay que ponerse al servicio desde mi trinchera, desde mis habilidades, desde mis talentos, desde la vocación. Hay que ponerse al servicio de la tribu. Y eso va a hacer que usted suba su valor social en la tribu, no solo con las morras, en general en la tribu. Porque si o no, mi compa, que si usted es mayor y dice, ah, verga, yo me quería salir a tirar putazos con los del mamut, pero ya no pude. Y veo regresar al hombre más joven, más fuerte, que sigue colaborando para la tribu, entonces usted dice, a huevo. Y entonces al mayor le corresponde darle la información al joven fuerte y mamado, para que el joven fuerte y mamado construya una mejor sociedad. ¿Se da cuenta, mi compa? A eso le estamos aspirando. En algún punto yo voy a ser ese viejito temach que le va a explicar. Yo soy el maestro Roshi para su Goku. Estoy muy joven, pero usted también está muy joven. Entonces, esa es la idea un poco, que la gente que tiene más experiencia, más camino recorrido, que conoce, que ha leído, comparta la información y cada quien encuentre su lugar desde sus potencialidades y que todos nos ayudemos y que todos colaboremos para crecer. ¿El militar le sirve a la tribu? ¡Claro! El militar protege a la tribu, pero ese es el chiste del militar, proteger a la tribu. El policía protege a la tribu. El soldado protege a la tribu. Hay que entender así las, porque vivimos ya todos pinches desconectados y separados de la banda. Trabajando por mí, no. Hay que trabajar por la tribu, mi compa. Y la tribu me va a proteger. Y la tribu me va a proveer de todo lo que, porque nadie puede hacer todo. Cada quien hace cosas. Cada quien hace cosas distintas. Eso es algo que yo aprendí en el set. Yo como director entendí que yo no voy a hacer todo. Yo hago lo que a mí me toca y me ocupo de que cada quien haga lo que le toca. Si todos hacemos lo que nos toca a cada quien bien chingón, pues vamos a hacer una tribu bien perro.
si nos hermanamos a través de toda la pinche nación negra, nación temach, que es pues todo el continente, todo el lugar donde hay un compa, todo el lugar donde haya un hombre. Los médicos, claro, los médicos sirven a la tribu, son de las cosas más importantes. Yo no puedo aprender eso. Yo aprendo esto, yo les enseño esto. Y confío en que entre mis compas habrá un médico que trabajó modo guerra y le sabe un chingo. Y si yo algún día estoy enfermo, mi tribu me va a cachar. Yo no necesito aprender medicina porque mi tribu me va a cachar. Yo no necesito aprender. Y eso yo lo hago en mi casa. Yo no necesito aprender fotografía. Y bueno, sé fotografía porque estudié cine, pero yo no necesito aprender fotografía porque mi tribu me cacha. El Dani es mi tribu, Wyshet es mi tribu, ustedes son mi tribu y ustedes me van a cachar, mi compa. Yo les doy todo lo que soy y si algún día necesito, usted me va a cachar desde su trinchera, alguien. Mis compas, los quiero un chingo, les mando un pinche besote. Ahorita justo acabando el live voy a sacar el live de hace 8 días que hablamos del matrimonio con un chingo de compas. Estuvo Ceci Consejos, estuvo Mika, estuvo Lalo, estuvo el Chacamán, estuvo todo mundo vino, Mika Consejos. Todo mundo vino a opinar sobre el matrimonio. Fue un live largo, estuvo cotorro, estuvo chido. Llegó esta nueva compa que tengo que encontrar porque creo que no la seguí y ahora no la encuentro. La compa que nos compartió la historia del culiacanazo, revisándole, es una gran historia, aprendimos un chingo. Entonces, pues gracias a esa morra, estaría chido volverla a tener en un live o algo así. Se pone chido el cotorreo. Mis compas, se estrena ese live en YouTube ahorita y la próxima semana sube este. Acuérdese, mi compa, que el 29 de enero nos vemos en Tijuana. Ya casi no hay boletos, vamos de volada, vamos a Tijuana, regresamos. Es el último en México. Después nos vamos a Colombia, después probablemente Lima, Perú. Y de ahí vamos a ir viendo Sudamérica. Entonces nos vemos 29 de enero, mi compa. Acuérdese que la tienda está abierta solo el mes que sigue, solo febrero. En febrero cerramos la tienda. Cadenita, su gorra, su playera, su sudadera, usted dirá. Si no le ha llegado su pedido, téngame paciencia. Hoy acabando el taller les contesto todos los pedidos que me han escrito, correos que tienen dudas. Hoy les resuelvo sus dudas. Acuérdese que somos pocos. Es una operación pequeña, pero poderosa. Operación pequeña, pero modo guerra. Así que me voy para el taller, mis compas. Quedan dos lugares para el taller de los sábados que empieza en febrero. El 19 de febrero empieza el taller de los sábados. Quedan dos lugares ahí. Si alguien le interesa, mande correo a contactoeltemach@gmail.com. Los que ya mandaron correo, si no le han contestado, téngame paciencia. Mis compas, les mando un besote. Pónganse a trabajar. Póngase a estudiar bien modo guerra, mi compa.